regresamos con más bigote y aquí están los corazoncitos del amor. No voy a redondo. Oriana Fiorella, aproxímese por favor, Oriana Fiorella. Venga la que, para acá. La última perdedora. Venga. De Fanta Atención, Oriana. Ay, qué bonitos esos corazoncitos. La pequeña Jennifer Salinas. Ay, estoy desfiada. Ya, Oriana. Alergia. Jennifer Salinas. Le entrego un corazón, dos corazones, tres, cuatro y cinco corazones que deberá pegar al televisor. Vamos, probando Selfie Unidad Móvil. Ya está conectado, Gabriel. Ahí está el camarógrafo delegado de la Selfie Unidad Móvil. Será Gabriel Pastor Falso. ¡Vamos, Gabo! ¡Vamos, Gabo! ¡Vamos, Gabo! Ahorita nos enlazamos en vivo y en directo. Dios mío. Selfie Unidad Móvil, Oriana. A ver, ¿me puede repetir la orden cómo era? Cinco casas, toca la puerta, le dice, ¿tiene televisor? Sí, ¿puedo pasar? Ok, entra. Si está viendo bigote, perfecto, no hace nada y le pone el corazón en la tele. Si no está viendo bigote, cambia de canal y le pone el corazón. Okay. Ahora, si por el hipotético caso que estén viendo la competencia, tapa la pantalla para que nadie la vea. Y listo, así de fácil. Vamos a probar entonces. Selfie, Unidad Móvil. Ahí probando. Ahí una. Por cierto, hay alguien que te quiere desafiar en un baile. Ah, me quiere desafiar. Es una señorita que está en el público. ¿Estás segura? Más adelante. Y vino, y la señorita vino con su seguridad, vino con sus guaruras. Ahí están la seguridad. Miren. De la señorita. La seguridad que vino de los guaruras, ahí están. Buenas tardes, señores, ¿cómo buenas están? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Allá, señores. Ahí buenas está. Tardes, señores, bienvenidos. Son la seguridad de la pequeña. Acompáñenos a la feria. Oye, por lo visto es una bailarina muy famosa. Ella es muy famosa y vino a retar a Marquina. Le dijo cuando estábamos en la pausa, Oriana, quiero retar a Marquina. ¿Es cierto eso? A ver, ahorita le pasamos el micrófono. ¿Cuál es su nombre? Darling. Darling. Bueno, Darling, ¿cómo se llama tu seguridad privada? Ellos dos son tu seguridad, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Entonces ellos te acompañan al colegio y a todas partes, al parque. Sí. Para que ningún pequeño fanático se acerque, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué pasa si esta tarde te gano? ¿No se van a enojar y me van a sacar la mugre tu seguridad? Yo creo que sí, te van a enojar. Yo no tengo miedo a ganarte. Te van a atacar por las patillas. Dice que sí, la seguridad. Bueno, está bien, no importa. Ustedes Uy, dos señores. ¡Qué bravura! Ustedes dos señores. Ay, no lograrán bravura, intimidarme. Bravura. En lo están más mínimo. Oiga, Oriana está desviando el tema. Marquina, ¿no te das cuenta? ¡Es verdad! ¡Ay, verdad! ¡Es verdad! Vaya a calentar, por favor. Ahorita vamos a comenzar con el desafío de baile. Oriana. Yo no estoy desviando el tema, Marquina. Está desviando el tema. Pero por supuesto que no. Desviando. Oye, debería ir con los guantecitos para decir, soy la pequeña Jennifer Salinas. ¡Sí! Suelta los guantes. ¡Qué loca! Es más difícil poner el... ¡Guante! ¿Dónde hay? Ori, se va boxeando en el camino. Los guantes eran del público, Marquina. ¿Dónde está? Oye, pero es mi look de la tarde. Está bien. Bueno, ya para la selfie. Hoy no me acordé de Jennifer Salinas, pero le mandamos un beso a Jennifer. Ya, a ver, probando selfie de móvil. Quiero salir en la selfie de móvil. A ver. ¡Ay, Dios mío! Ya puede estar, contesten. Vamos a ver, en este momento estamos probando. Ahí está. Ahí estamos. Ya está, Selfie Unidad Móvil, ya está instalada. No hay retraso. Pruebe audio. A ver, silencio. Probando audio. Audio. Listo, está. Vamos, suerte, Oriana. Nada de retraso. Gracias, chicos. Ahí está la campeona. Vamos, campeona Salinas. La mini boxeadora. Cinco casas diferentes. Rating puerta a puerta. Vamos, Oriana. Vamos. A cumplir el desafío. Eso, golpe. Ay, no, cuidado. Golpe. Ay, Dios mío. ¡Ay, son bravísimos! ¡Vaya, ser humano! Vamos, Oriana, dale. Ok, yo lo voy a lograr. Sí, por este lado. Ahí está. ¿Qué? Me lo pongo un ladito. Ok, gracias. ¿Qué? Ok, este día del amor. Eso, ya va. Día del amor. La mini Salinas. Bueno, atento, Gabriel Cuellar. En cuanto tenga ya una casa, nos
nos interrumpe porque tenemos que comenzar nosotros con Fanta Atención. Oye, Fanta Atención. ¿Qué? ¿Cielo? Nada. ¿Cielo? Estaba viendo algo. ¿Será raro que lo logra? Yo creo que sí. Oriana lo puede todo. Oriana, no sé, la porque verdad. Ella cree en ella. Cree en ella. Bueno, comenzamos. Ella tiene un tatuaje. Comenzamos. El desafío con la pequeña sigue pendiente. O lo hacemos right now. ¿Está segura usted, señorita, de querer desafiarme a mí? ¿No prefiere desafiar a Ezequiel Bazán, a Gabriela, a Sebas, a Eliana? ¿Sí? Ya. A vos, Marquina, dice. Hay tiempo para hacerlo. No llores, producción. Producción, depende de la producción. ¿Desafío o Fanta Atención? Un desafío. Fanta Atención. Siga calentando. Porque para el desafío tiene que estar desmontado el juego. Así que vamos a retar de una vez. Porque acaso los guardias van a seguir. La seguridad. Siguen ahí los dos. La seguridad. Vamos. El público, ayúdeme por favor. Desafío a Eliana González o a Gabriela. Gabriela. Gracias, público. Eliana. I love you. Oye, Eliana. En el Día del Amor no estaría nada mal desafiar a Gabriela Segarra. ¿Usted está seguro? Marquina el Guasón desafía a Gabriela la Queen. Su buena suerte Queen puede terminar. Venga, hoy, Marquina. Vamos, Pavarotti, adelante. ¡Pavarotti! Señoras y señores, no se encuentro hoy el tan esperado, con la tan esperada contienda del ganador, tres veces campeón en la semana, el invicto por varios knockouts. Un fuerte aplauso para él, el Piernas Locas, Carlos Martina. Hoy se enfrenta a la retadora, la señorita Harley Quinn, la mejor maquillada del programa y del canal, dicen algunos. Con ustedes, la dueña del corazón del contendiente número uno, el señorito dueño de todos los besos de esta damisela. Con ustedes, un fuerte aplauso para Gabriela Makeup Segarra. Preside con la contienda el juez barbudo. Con ustedes, Ezequiel Malpeinado Bazán. Oye, ¿se va a dejar silbar así, Gabriela, no? Acérquese, por favor. ¿Qué está creyendo usted, que yo soy su mascota? No, no se hace. Perdón. No. Usted es mi mascota. Usted. Ah, no, mentira. Gabriela, venga, por favor. Pase, por favor. A mí hábleme bien o no hable. Puños cerrados. Me voy a agachar. Para que esté tranquilo. Puños cerrados. ¡Mua! Choquen, por favor. Y que comience. Y que comience. Porque siempre en estos momentos estoy yo. ¡Gabriela! ¡Vamos! Siempre está violinista cuando va a estar. Sufre mucho. Sufro. Vamos, que comience. Fanta. ¡Tenchu! ¡Vamos, Gaby! ¿Ya comenzó? ¡Tú puedes, Gabriela! ¿Será que el señorito Carlos Marquina mantiene su invicto con una cuarta victoria? ¡Casi! ¿Será que hoy la señorita Gabriela demuestra que puede ganar al invicto? Va adelantándose Gabriela Segarra. Va con la primera posibilidad. ¿Será que es la llave correcta? ¡Ay, tengo miedo! ¡Ahí va Gabriela! ¡Gaby, termina con la buena racha de Marquina! ¡Dale! ¡Primera chance incorrecta! Va con su segundo intento. Ahí va Gabriela Segarra. ¿Dónde ve? Ahí va esto.
¿Será que esa es la llave correcta? Dale, vuelva Gaby a intentar, Gabriela. Vamos a ver, Martina, qué sucede. No, tampoco. Tercer intento. Tiene su llave. Dale, Gaby. Ahí va Gabriela. Vamos a ver si es la correcta. No era. ¡Nada! ¡Vamos! Segundo round. Se va acercando Carlos Marquina a su primer posta. Gaby, mira. ¿Será no que mires, lo logra? No mires. Gaby, ¿será Gaby que lo logra? Dale, Gaby. Instinto. ¡Me cansé! El señor Carlos Marquina va por el invicto por cuarta vez consecutiva. ¡Dale, Gaby! ¡Qué increíble! Las dos a la primera, no lo puedo creer, Gabriela. ¡Experta! Ahí va Gabriela. Sí, tengo que cambiar de lado. Va. Dale, Gaby, dale, Gaby. Es que no puedo de ese lado. Va Gabriela Segarra. ¡Mío, no es! ¡Nada! ¡Vamos otra vez! ¡La última chance de Gabriela Segarra! ¡No consiguió Gabriela Segarra nada! ¡Rebotó! Carlos Marquina tiene 3 minutos para conseguir la llave correcta. Queda todo. Si no tenía ganas de jugar, no juegue. No, es que este es mi lado. ¿Este es su lado? Este es mi lado. Ahí va Carlos Marquina. Si lo consigue, será su cuarta victoria consecutiva. Ah, mira mi pelotita, mira. Qué bonita. Qué bonita mi pelotita. Y es azul, como señorita, mi short. No moleste, por favor. Silencio. Señorita, ahí voy va a tener que retirarla del set. Carlos Marquina llegó con su primera chance. Mira. Ya pongan ahí todas las llaves. Vamos, permiso. Vamos a ver, primera chance esa de Carlos Marquina. Va con la primera llave. Esa es. Vamos a ver qué sucede. Nada. Siguiente. Muy bien. Ahí va Carlos. ¿Será que esta es la correcta? En su segundo intento. Le quedan 2 minutos. ¡Lo hizo! Señoras y señores, Carlos Marquina lo vuelve a Carlos José Alberto Piernas Locas Marquina. ¡Vamos, los aplausos! ¡Enamorados! ¡Que vive el amor! ¡Por los estudiantes! Oye, ¡por los bigotones! ¡Esto es un sabotaje, producción! Ustedes ¡aprenda! ¡Nos están haciendo ganar! ¡Aprenda! No. ¡Aprenda a hablar! ¡Perder! Sebastián. ¡Oye, no puedo creer! ¡Oye, gané por cuarta vez! La única que me falta es Diana González y ya soy el campeón de campeones. En yo este momento voy a matar tu buena suerte. Ya Martina lo veremos, Eliana. Mañana lo veremos. Mañana vamos a ver quién gana. Eliana González versus el campeón invicto hasta el momento. Voy a ir pensando tu penitencia. A ver, pobre mi garrapata, perdí. Oriana, por haber perdido justo en falta de atención, tienes que cumplir esta penitencia, Oriana. ¡Ori! Me voy a abrir ahorita, ¿ya? Ahí está. ¡Garrapata! ¡Está en vivo, Oriana! ¡Hola! ¿Cómo están, bigotones? Les quiero contar que estoy en una de las casas, he estado por varias casas y de verdad parece que no hay nadie en sus casas. Pero aquí estoy tocando la puerta. Señor, buenas, ¿por este lado? Oriana, brinque. Toque, grite. Grite. Ahí está. Buenas tardes, hola chicos, ¿cómo están? ¿Están viendo bigote? ¿Sí? ¿Podemos entrar a ver? ¿Están viendo bigote? Sí. Hoy están los niños solos en casa. Es la primera casa, muy bien, Orianita. Vamos, Ori, vamos. Entre boxeando. ¿Cuántos televisores tienen? Hola, señora, ¿cómo le va? Ahí está. Entra, aquí está. ¡Está viendo bigote! ¡Eso! ¡Ponga el corazón del amor! ¡Ponga el corazón! ¡Ahí está! ¡Muy bien, va una! ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¿Eso es manito? Okay. ¿Qué era? Se durmió viéndolo jugar a Marquina, seguro. Bueno, gracias, chicos. ¡Sigan viendo bigote! ¡Chao! Eso, la primera casa. Muy vamos bien, qué lindo, los bigotones. Oye, vamos. No hizo falta cambiar. La gente ve bigote esta vamos, Ori Salinas.
Le faltan cuatro, tiene que hacerlo más rápido, Ori. Ahí está la pequeña Salinas. Sigue boxeando. Oye, Ori. Ahí va al frente. Oriana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdí. Marquina me volvió a ganar. No, ¿cuál Marquina? Mi no amor me volvió garrapata. A ganar. No puedes ser Garrapata, ¿y qué vas a hacer? Garrapata, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, tu penitencia va a ser muy cruel igual. ¡No me dé tanto ánimo! Ya, vamos, segunda me casa. Anima. ¡Vamos, Garrapata! Segunda vamos, casa, Ori. Garrapata, tú puedes. No nos dejemos con este individuo, mi amorcito de mi vida. I love you. Ay, Dios mío. Un saludo a todos los bigotones. Saludos. Entra a esa casa, la blanca. A ver, vamos, prueba de suerte en esa casa, Ori. Ahí hay un auto, así que debe estar alguien ahí. Hoy en el Día del Amor, Oriana, regalando corazoncitos a los que están viendo bigote. Señora, señoritos. ¿Ese es un kiosco? Vamos a ver. A ver, a ver. Hola, señora, ¿cómo está? ¿No tiene un televisor por aquí encendido? Dame. ¿No tiene un televisor encendido? No, no tiene tele. O sea que no nos está viendo. Ah, no. En bigote. No hay corazón. No, Marquina, ¿qué hago? No hay corazón. No tiene un televisor. Bueno, no tampoco. No puedo poner un corazoncito del amor. Bueno, siga buscando, Ori. Le quedan cuatro casas. No hay, tiene que ser televisor. Ori, no, señora. ¿Dónde está el auto azul? Puede haber gente. Aquí puede haber una casa. Ahí. Ahí. Señora, buenas tardes. ¿Cómo le va? Estamos de bigote. Ay, no, se fue. Sí. Señora, por favor. Bueno, vamos a seguir buscando. Oye, le está costando, le va a costar, parece. Oriana, insista. Los que insisten ganan. Señorita, señor, ¿cómo le va, señora? Está sintonizando mi bote. Me haré entrar a su casa. Le voy a prender un corazón. A su casa. Oye, también cómo se lo pide. Le voy a poner un corazón. Ahí está. Ahí está entrando. Sí, le va a abrir. Señora. Ahí está. ¡Guardate! Uy, cuidado. No, el asesino. Vamos a poner un corazón. Si estamos sintonizando bigote, le ponemos un corazón. A ver. Sí, podemos pasar. Ahí viene. Dígale que le deje entrar. Ahí viene. A ver. Con los perritos, ¿no podrán? Es un genio. No, señora. Se botó uno y se cayó. Hola, Rosario, bienvenida a Bigotes. Eso. El amor y la primavera. Y todo. A ver, ¿dónde está su tele? Ahí, va a entrar Bigotones. Ahí está la segunda casa de Oriana. Cuidado, los guaguas. Cuidado, le muerdan los perros, Oriana. Vamos, Ori, vamos, al televisor. Vamos, Oriana. Señora, vamos a aprender en este momento el corazón, porque usted es una fiel bigotón. Entonces vamos a pasar. Hola, señora. Entramos. Aquí está sintonizando bigotes. A ver. Hay que corroborar eso. ¡Ahí sí. está el corazón! ¡Muy bien! ¡Vamos, bigotones! ¡Eso, Oriana! ¡Tres más! ¡La segunda casa! ¿Qué familia es? La familia Salazar, un saludo muy especial. ¡Ori! ¡Esa señora baila el pasito de bigote! ¡Tan, tan, tan! Gracias, vamos a seguir en esta casa para poner corazones, feliz día del amor. Gracias, vamos, bigotones. Bien, le faltan tres casas más. Mucha suerte, Oriana. Todavía le quedan tres corazones más en tres televisores. Ahí corre. Ahí vaya buscando, vamos, Ori. Mariqueta. Vamos, que se puede. Lo está haciendo muy bien. Vamos, Oriana, vamos. Lo está haciendo muy bien. Bueno, muchachos, vamos. Oye, a una. Sí. ¿Qué hace Sebastián aquí? Pregunto. ¿Qué hace Sebastián?
Solo veo sus piecitos. Oye, ya pues, Sebas. ¡Hola! Estás trabajando, Sebas. Hola, aquí estoy trabajando. No olvide que esto, a pesar de que no parezca, es un trabajo. No, le está... Estaba alentando a Orianita. Está aprovechando que la jefa está enfermita. Bueno, sí. Vamos a una breve pausa y enseguida retornamos con más... ¡Bigote! No solo dejarás de verlos, también de oírlos. Mr. Flash, el mejor matamosquitos para combatir el Zika y Chikungunya. Con Mr. Flash Matamosquitos, quédate tranquilo. Este producto está autorizado bajo registro número CN-0416-IMAE-01. Otorgado por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, INSO. Por favor, no me hagas eso. Al verse acorralada, Macaria no tiene más alternativa. Está bien, de una vez que reviente todo. Tengo una noticia. Fausto te vio la cara. Mañana, Mateo se enfrenta a Fausto. Quiero que me digas qué es lo que quieres tú. Que te perdone Dios este jueves a las 9:55 por Red 1. En Jugados, el país entero volvió a vibrar. Un nuevo sueño se hizo realidad. Serán el destino de otra familia. El Samita y Diego Arujita de la ciudad del Alto fueron los felices ganadores de los 71.900 bolivianos. Bolivia, mil gracias. Y esto no se detiene porque Jugados va por más sueños. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.bo. Tres familias mañana. Sí, pero me gustaba la paleta. Sí, pero de dulce, no esa. Será una velada inolvidable. Ay, necesito ayuda. Ay, es que yo sabía que este Kama Sutra para tontos me iba a servir. Coronaste, campeón, coronaste. Tres familias. OMG. Por Red 1. Perseguimos sueños y hacemos que se cumplan. Seguimos el camino de la felicidad para dar alegrías con lo mejor de nuestra producción nacional. Y tengo un consejo para todas las bigotonas que nos están viendo y obviamente también a todas las bigotonas presentes. Y es que en esos días todo puede ser mejor y más con la nueva Cotex Ultra Fina, dándote protección y seguridad todos los días. Sigue tus días con la mejor actitud y sin preocuparte. Yo uso la Ultra Fina número uno en absorción. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Y pruébala. Ya saben, chicas, tienen que probar la Ultra Fina número uno en absorción. Obviamente les estoy hablando de Cotex para poder hacer todas sus actividades súper cómodas, tranquilas y seguras. Y hablándoles de Cotex, les cuento que estuvimos con Marquina visitando algunos colegios y obviamente haciéndolos jugar el juego Bigotón Cotex. Vamos a ver esta nueva aventura. Estamos en una nueva aventura Cotex. ¿Pero por qué me gritan? ¿Por qué me gritan? Estoy emocionada, pero ya vamos a comenzar con una nueva aventura, una nueva carrera bigotona. ¡Cotex! ¡Vamos, quedamos! Colegio Caritas, y ahí están los alumnos. Bueno, bigotones, quiero decirles que estamos aquí en la oficina del mismísimo director del Colegio Caritas. Un gusto, Benito Vargas. Benito, de verdad, muchas gracias por recibirnos en su institución, en su colegio. Bueno, ahora lo que necesitamos nosotros es formar dos equipos de dos estudiantes, dos chicas. Así que quisiera que me den nombres, las más alegres, las más estudiosas, las bigotonas. Que nos digan los nombres y yo las llamo por el micrófono. Listo, ah, ¿hay micrófono? A ver, hola, hola, hola. Bueno, el nombre de, más o menos, que me acuerde, Caterine Egüe. Caterine Egüe, Caterine Egüe. Necesitamos, por favor, esta Caterine Egüe, que se venga por dirección. Tiene exactamente 30 segundos para llegar, o si no, va a ser expulsada del colegio. 9, 8, llegó Caterine. Aquí está, Caterine. ¿Ustedes, Caterine? ¿Tiene identidad? No tengo. Bueno, pero usted fue la elegida por el director, seguramente por ser buena alumna. Necesitamos
necesitamos que nos diga el nombre de una compañera que pueda acompañarla para jugar. Ana Antelo. Ana Antelo. Ana Antelo. Bueno. Señoras y señoras, por favor, en este preciso momento solicitamos a la señorita Ana Antelo a que se aproxime a dirección. Ana Antelo tiene 10 segundos para llegar a dirección. Caso contrario, será expulsada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aquí está. ¿Cómo está Anita? Bien. Acaba de ser retada acá por Caterine. ¿Qué le responde? Que lo voy a ganar. Eso, muy bien. Ahora, chicas, ustedes tienen que formar su equipo, tienen que acoger a una persona, cada una, para que sea parte de su equipo, ¿está bien? Bueno, al parecer ya están reunidos acá los estudiantes, las barras. ¡Cuánta gente! ¡Saluden, saluden! ¡Bigote, bigote, bigote! ¿Ya estamos listos? Ya estamos preparados con los dos equipos que van a representar al Colegio Cáritas. Así que los vamos a conocer. Señorita, ¿me quiere dar la mano? No, quería el micrófono. Yo me voy a venir a este costado porque las chicas de la pre-promoción se van a presentar y luego me van a decir el nombre de su equipo y todos van a aplaudir cuando se presenten. ¿Cuál es su nombre? Ana Antelo. Ya lo habíamos llamado, ¿no? Sí. Ok, disculpe las molestias. Alejandra Rodríguez. Ok, Alejandra y Ana se van a presentar y todos le van a aplaudir. ¿Cuál es su nombre? Nosotras somos las Chimichangas. Bueno, ¿cómo se llaman ustedes? Nosotras somos las super bigotonas de la vergüenza. Comenzamos a la cuenta de... ¡Bigote! ¡Vamos! Les recuerdo que si hacen caer... ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡O de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí! Vamos, las Chimichangas dejaron caer el paquete, se lo vuelven a poner en la frente. Aquí está, el segundo paquete, segundo paquete. Son tres... Changas terminando el primer circuito. Lo están haciendo muy bien las super bigotonas. ¡Rápido, rápido! ¡Corre! ¡Paquete, paquete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El último, el último! Y el último paquete, es el último, vamos. El tercer paquete. Están a punto de ganar las super bigotonas de la vergüenza. ¿Dónde está la barra? ¿Dónde está la barra? ¡Vamos, vamos! ¡Tienen que llegar acá! ¡Vamos, corran, corran! ¡Y las ganadoras son las super bigotonas de la vergüenza! Bueno, chicas... ¡Perdieron mis chimichangas! ¡Perdieron las chimichangas ahí con la capitán Eliana González! ¡Qué vergüenza! Van a tener que someterse a la penitencia. Así que en este momento voy a invitar a las ganadoras, acá las super bigotonas de la vergüenza... Para que nos digan qué penitencia les vamos a dar a las que perdieron. Que... Oye, ¿esos son sus baldecitos? Sí. ¡Ah, ya listo, ya está! Ok, pero ni una de las bigotonas se va con las manos vacías porque las que hicieron el recorrido en primer más rápido se llevan un kit de Cotex. Ahí está el estuchecito más un paquete de Cotex para que prueben la nueva Cotex Ultra Fina. Y acá también les damos un recuerdito de Cotex a las chicas, a las chimichangas. Y bueno, ahora sí, a cumplir la penitencia. Vamos. Y acá con todo el colegio de fondo vamos a cumplir la penitencia para las chicas en las chimichangas. Las chimichangas ya están listas y preparadas para cumplir la penitencia. ¡Baldazo de agua! ¡A la cuenta de... ¡Bigote! ¡Terminamos mojados! Ahí están sus lentecitos. Y con todo el colegio, con todo el colegio de fondo, nos despedimos. ¡Chao, chicos! ¡Nos vemos! Esta fue la gran carrera bigotona. ¡Cotex! Llegó más agua a nosotros que a las que jugaron, creo. Oye, pobre, las que tienen que mojarse, qué frío. Oye, no, pero estaba haciendo súper calor ese día, de verdad. Tuvieron mucho público esta vez, salieron todos los sí, chicos. Sí, salió todo el colegio, los profesores, los directores, súper buena onda, nos prestaron el micrófono del colegio. ¿Qué colegio era? Cáritas. Cáritas. Colegio Cáritas. Un saludito al colegio, entonces, Cáritas, pero alguien está calentando por afuera, me avisan. ¿Ah?
¿Ah? Alguien está afuera, dice, ya encontró otra casa. Calentando, dice. Encontró otra casa, está seguro. ¿Otra casa? ¿La tenemos a Ori en otra casa? Está bailando. Ah, Ori. Está calentando. Ah, no, está boxeando. Ah. Eso, eso, Oriana. Vamos, Ori, tú puedes, toca el timbre. Boxea, mami, boxea. Eso, dale, Ori. No hables con la puerta solita. Pareces loquita. Hola, botones, ¿cómo están? ¿Estoy yo? ¿Qué hace con su corazón en la frente? Ahí está, ya tocó el timbre. Me abrieron. ¿Te abrieron? ¿Entró o no entró? Sí. Oye, me quedé así, ¿qué pasó? ¿Será que la secuestraron? Oye, no diga eso. Ay, se va a chocar. Pequeña saltamontes, no volverá. No, sé que está viva. Ahí está. Ay, ¿ya entró? Ahí entró. Mira, la señorita está viendo el bigote. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Está bien, está bien! ¡Ay, me asusté! ¡Ese baile! ¡Tercera casa! ¡Regálenle tu corazoncito! ¡Vamos a bailar, presente! ¡Muy bien, bigotona! ¡Y baila! ¡Esto! ¡Ya! ¡No se puede sacar cámara, no! ¡Al medio, perfecto! Ahí está el corazón, por favor, enfócalo más adelante. Ok, el corazón del amor. ¡Ah, se cayó! ¿Dónde está su corazón? No lo vemos. Oye, no lo premia con saliva, Oriana. Consiga hacer yurecito. Eso. Ahí está. Muy bien, solamente le faltan tres casitas. Dos. Señorita, ¿cuál es su nombre? Le faltan dos casitas. Ori, le faltan dos casas, pero está cansada. ¿Cómo está? ¿Tenemos un tercerito de botona de hermana mayor? Saludos, bigotón. Que salude, caballero, salude. Hola, ¿cómo le va? ¡Bigotes! Están perplejos. Gracias, chicos. Creo que la gente no entiende qué sucede. Oriana está cansada, cumpliendo su penitencia. Le faltan dos casitas más. Vamos, Ori, tú puedes. Muy bien. Está haciendo de un gran noche, trabajo. Total oscuridad. ¿Qué tal me salió hasta el momento? Bien, ¿no? Muy bien, Ori, excelente. Solo dos casitas más. Vamos, Pita. Ori, te puede. Tú hazlo puedes. Por el poder de las trenzas. Tú puedes, mini Jennifer. Esa. Ya llegó a las. ¡Ay! ¿Ahí? ¿Va a tocar? Esa es una reja. A ver. ¡Ay, hay un perrote! ¡Hola, perrito! ¡Wow! ¿Están espiando? ¡Epa! ¡Ah, no es el perro! ¡Qué miedo! Se va corriendo. ¡Toque más fuerte! ¡Grite, Oriana, grite! ¡Grite! ¡Señora, grite! ¡Señora! ¡No le quite vida a sus años! ¡Ah, no! ¡Acá está rompado! Creo que no, pero vamos a preguntar. Señor, buenas tardes, ¿cómo le va? Quisiera preguntarle algo. ¿Está sintonizando bigote? ¿No? ¿Y podemos prender su tele y poner bigote? Ay, están acomodados. No te rindas, Ori, yo sé que tú puedes. Tienes nuestro apoyo. Cuidado, vamos, Ori, tú puedes. Cuidado, el perro. ¡Buenas tardes, señora! ¡Ay, no la había visto! ¡Usted ya en la terraza! Señora, ¿está sintonizando bigote? ¿Bigote? ¿No está mirando ahorita su tele? ¿Pero puede sintonizar el equipo? ¿Un corazón? ¿Venimos a ver uno, bigote? Ahí está en el balcón. ¿Qué dice, Oriana? ¡Esperamos! ¿Sí? ¿Va a bajar la señora? ¿Dijo que sí? Está celebrando. ¡Vamos, Ori, tú puedes! Vaya calentando el corazón. Mira, le está peleando al perro. No se preocupen, el perro lo está esperando adentro. ¿Por qué baila así? ¿Por qué baila así, Ori? Es que es Día del Amor. Ah, ¿hay que bailar raro? No sé. El Día del Amor uno puede bailar como quiera. Claro. ¿Está permitido? ¿Está bajando la señora? Vamos, Ori. Creo que le hizo un amague. ¿Quién sabía? ¡Vamos a mirar! Ahí hay un bigotón. Vieron que estaban acomodando su casa.
Ahí está esa bigotona que sale. Vamos a entregarle un corazón en este día del amor, día de la... ¿Salió Oriana? Ahí está. Señora, ¿cómo está? ¿Cree que puedo entrar a su casa a pegarle este corazón a su tele? Ajá, a su tele. Ok, vamos a entrar, bigotones. Hola, bigotes. Ahí está, le está abriendo la reja, Oriana. Tenemos muy bien, Oriana. Ya va terminando el desafío. Oye, rapidísima, Oriana. Yo no podría ser tan... Oye, no, ¿sí? No tendría tanta actitud como para poder entrarme en las claro. casas. Claro. ¿Quién no? No podría. ¿Qué? Hola, sí, hola, sí, hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Charlie Love, el mago del amor. Y hoy 21 de septiembre he vuelto. Hoy 21 de septiembre Charlie Love se vuelve en el Papá Noel del amor. ¡Que vivan los enamorados! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Arriba los amores! Oye, creo mis que amores. Es, ¿Qué nos trajo? Chantalo. Me encanta recibirlo, el día del amor. Soy Charlie Love. Ojalá el mago no venga del amor. Con su juego. Ya lo dijo, venga, sí. Ese, y hoy regresaré, pero para quedarme. Soy Charlie Love. 21 de septiembre regresa al programa, pero para quedarse forever. Solamente le tengo una pregunta. Para que todos estemos tranquilos y felices. Pregunte. No trajo ningún juego didáctico. Hoy ningún juego de hoy ningún no tipo. Hay juegos. Hoy descansamos de los juegos, pero sí. Sí, el nuevo servicio. El nuevo servicio del amor. Pero ahora totalmente modificado, renovado, dando oportunidad a nuevos talentos. Pero antes he traído presentes para todos. ¿Nosotros? Ahí presentes. Qué raro. Una pañoleta para usted, Ezequiel. Muchas gracias, señor. Ya le hacía falta. Charlie Love. Aquí un osito del amor para Eliana González. Hoy este peluche se me hace conocido, lo vi hoy en la mañana. Acá una foto. ¡Areli! Un retrato para Gabriela Segarra. Espero que mi hermano gemelo no se ponga celoso. Qué egoísta de su parte, ¿cómo va a regalar una foto de usted? Para usted. Sebastián. ¡Ay, Dios! ¡Oh, por Dios! ¡El casco del amor! ¡Es mi casco, gracias! El casco del amor. El casco de él. Hoy lo compré con mucho cariño. Bueno, para la pequeña Saltamontes, un llaverito que yo lo hice. ¡Oye, es la llave del baño! Con mis propias manos. Con la Oriana. ¡La llave del baño de bigote! Con Oriana, con mucho amor. ¿Quién parece se lo está... entrega? ¿Quién se lo entrega? Yo le puedo entregar, pero parece que esto está usado, señor Chalilo. Acá tenemos más regalitos. Oye, este peluche se lo trajeron a Sareli hoy en la mañana junto a una carta. No, ¿de qué habla? Por favor, sí, ¿de yo qué lo habla? Recibí. Acá tengo un corazón. Sobre morado. Un corazón partido en dos. Démelo, yo quiero. Oh, my God. Yo lo quiero. Ezequiel Bazán, a usted le entregaré este corazón, pero la mitad... Ya no quiero, ya. ¿A quién se lo dará? Ay, 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 Barrabás. A su mejor amigo, que no está aquí. Y dice, I love you. Si le entrego a mi mejor amigo que no está acá, irá. ¿Yo puedo ser tu nuevo mejor amigo? Sí. ¿Sí? ¿A la otra mitad, a Sebastián? Sí, porque mi mejor amigo ya no está en este momento. ¿Dónde está él? No lo sé. ¿Quién es su mejor amigo? Siempre que usted viene, desaparece por alguna razón. ¿De mi hermano? Carlos Marquina, sí. Bueno, es que amigo. Justo se puso mal del estómago. Entonces, dase López a... No, pero es que yo quiero que vos seas mi nuevo mejor amigo porque sos más, ahorita, mucho más lindo. Hasta que llegue él de nuevo. ¿Qué? Jamás, yo nunca te... Oye, a mí me gusta el café y veo un termo ahí bonito. Atención, bigotones, atención, enamorados de todo el país. Mi hermano también me contrató para dedicarle una canción y usted, Ezequiel, me va a ayudar. ¡Yo quiero esto! Ese es para la productora, ese es para la productora. Oiga, eso yo le regalé a su hermano. Oh. Es mío, gracias. ¿Estás segura? Déjelo entonces, déjelo en el costal. ¿Estás segura? Es que lo que pasa es que compré de la misma tienda, seguramente. Señores,
Ezequiel. Hay 50 modelos y compró el siempre tenemos. Usted y su hermano me agarran de mi tatuaje y me lo acabo de hacer. Pero tenga piedad. Parece la cartera de Bueno, hay una canción en particular que la compuso mi hermano, pero esta vez quiero interpretarla con mucho amor acá a la señorita presente por ser este día tan especial. Esta canción que sé que la piden las radios en pero YouTube. Pero si usted fuera tan romántico, ¿me puedo traer un puff? Ya, ya me cansé. No, pero usted no vaya, porque yo sé. Es lo primero que hace bueno, Chantalov. ¡Ay, Dios mío! Ahí está, el puff del amor. ¡Qué romántico! Me retracto con lo que dije. Nunca olvidaré estos momentos. Por favor, señorita, tome asiento. Gracias. Y si quiere puede besar la foto, no hay problema. No, ¿qué tal, me atrevido? Tu hermano me mata. ¿Quién? Sí, sí. Re, do, tú dime, ¿qué pista? En re. En re, ese es do. Listo, ya está, final. Pero antes de cantarle el tema que usted está esperando, ya está lista ella, a quien aprovecho para mandarle un beso de amor. Cada vez está más linda. ¡Feliz Día del Amor! ¿Quién está ahí? Ay, oye, Piro, espérate, ni siquiera sabía quién estaba. No sé si era Thalma Roca o Mercedes Guzmán. Las dos Chantala. Son hermosas. Las dos son bellas, pero sí, está Mercedes Guzmán, a quien le mando un beso con mucho amor. ¡Feliz Día del Amor! Ya lo dice Charlie Love. Muchas gracias, Charlie Love. El cariño, por supuesto, a todos los bigotones en esta jornada en que florece el amor, la amistad, el saludo a los estudiantes y también a los médicos. Este es el avance de noticias. La Corporación Andina de Fomento comprometió 70 millones de dólares en crédito para el agro boliviano. El presidente Evo Morales logró el apoyo financiero en Nueva York en una reunión privada previa a su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Espera lograr acciones similares de otros organismos económicos mundiales que asistan a este encuentro. Es oficial, Saúl Rosas es el ganador de la segunda vuelta al rectorado en la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz. Los comicios, que tuvieron que repetirse luego de los disturbios del primer intento en el mes de agosto, dieron como ganador al ex rector con un 62.20% frente a un 34.80% de Miguel Catina. El transporte público paraliza Caracas en protesta contra Maduro. Los transportistas bloquearon rutas principales y pararon sus actividades, exigiendo elevación de tarifas y acceso a repuestos, entre otros. La medida generó caos en la capital de Venezuela. El hijo de un millonario chino le compró 8 iPhone 7 a su perro. El extravagante heredero ya el año pasado le obsequió a su mascota Coco 2 relojes Watch que acababan de ser lanzados al mercado. Wang Xikong acostumbra publicar las fotografías de sus extravagantes regalos para causar revuelo. El desarrollo de estas y otras informaciones esta noche en Notivisión Central. Continúen disfrutando de este Día del Amor junto a los bigotones. Gracias, Mercedes Guzmán. Le agradezco. Y no lo olviden, después de Bigote se viene Notivisión Edición Central para que usted sea el mejor informado. Ahora sí, a lo que vinimos. ¿A qué vinimos? A lo que vinimos, pero creo que Oriana Fiorella Redondo está por entrar a su cuarta casa. ¿Quinta o cuarta? ¿Usted se ha enterado de lo que está haciendo? Y yo siempre veo el programa. Por la culpa de su hermano. Siempre veo el programa, Oriana. Ahí está. ¡Ori! Está cumpliendo penitencia. Hola, Charlie Love, ¿cómo está? Bueno, les quiero contar que ya estoy adentro de la casa. Vamos a bajarle aquí, ¿verdad? Acá en el Mira cómo está. Buenas tardes. De verdad. Viendo Bigote. Somos las personas fieles. ¿Usted sabe su nombre? La señora Beatriz. Eso. Ella es y dueña de Bigote, porque su perrito se llama Bigote. Y esta señora hermosa nos ve todas las tardes, les quiero contar. ¿No es cierto? Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que más le gusta de Bigote? De Bigote solamente. De Bigote, de todo el programa. Todo me gusta.
todo le gusta. Me contaba que a veces cuando está ahí, nosotros vamos a hacer algunas ocurrencias hasta los contestos. ¡Vamos, Ori! ¡Tú puedes! ¡Así que ahora sí, bigote! ¡Bigote, la cesta! ¡Vamos! ¡Mira, mi amor! ¡Señora! Ahora sí, vamos a ponerle el corazón, chicos, a su tele, porque de verdad es una bigotona de ¡ay, corazón. Qué bella la abuelita! Aquí. No, les decía que está muy buena la penitencia, Oriana. Cuarta casa, solo le queda una, ¿no? Una casita solo más. Solo le queda una, bigotona, gazapata. Solo una casa, Oriana. ¿Ya no escucha? Ya no. Ya no escucha, ya no escucha. Ahora sí. ¿Qué tiene para nosotros? Bueno, tengo una canción que la quiero dedicar con mucho amor de parte de mi hermano gemelo a usted. ¿Puedo pedir una? Micrófono para la guitarra de mi mejor amigo para usted. Perfecto. Ezequiel Bazán. Oiga, ¿puedo pedir una canción? No, solo la que yo sé. Azul, azul. Bueno, entonces no digo nada. Muy bien. Y esta canción va dedicada para Gabriela Segarra con mucho amor de mi hermano gemelo para usted. Yo te amo. Yo te amo con amor sin doble filo. Doble filo. Te amo y si pudiera no amarte, sé que te amaría aún lo mismo. Lo mismo, ¿entendiste? Te amo lo que amas, yo te amo. Yo te amo, Gabriela. Te amo por amor hasta dar lo mío. Lo mío te es tuyo. Con orgullo de quererte. Yo te quiero. Porque para amarte yo he nacido. Yeah. ¡Esto, la palma! Yeah. ¡Hey! Amo lo que amas, yo te amo. Amo lo que vive y lo que ocultas. Amo lo que amas, yo te amo. Te amo con locura, te amo mi vida. Amo lo que amas, yo te amo. Amo lo que vivo y lo que digo. Amo lo que vivo y lo que anhelo. Yo te amo, te amo. Todo de ti, tu sonrisa, tu pelo, tus ojos y esa ¿qué? Sonrisa. No es así. Sí, ya no te acuerdas. Todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme. Si me dejas, me llevas al cielo. Bueno. Para que vean ustedes que acá el señor tiene muchísimo talento. No lo ves un segundo y le dimos una oportunidad. Porque reconozco que tal vez a Charlie Lowe le falta un poco de música, entonar un poco. Y acá el señor va a hacer un buen complemento para el nuevo servicio. Porque hoy estrenamos Charlie Lowe, servicio de amor a domicilio, la serenata. ¿Quién quiere ganar platita? Hay que pensar ya en el sector. Necesito auspicios. Hey, volumen, volumen. Qué bonito cuando te veo ahí. Qué bonito. Cuando te siento. Qué bonito. Este chico tiene sentimientos. Tiene corazón. ¡Producción! ¡Producción! ¡Consigan el teléfono de Ezequiel Bazán! ¡Rápido, por favor, Ezequiel Bazán! ¿Aló? ¿Aló, hablo con Ezequiel Bazán? Hola, hola, sí. Sí, con él mismo. ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla? ¿No reconoces mi voz? Soy yo, Charlie Lowe, el mago del amor. ¿Charlie? ¿El mismísimo Charlie Lowe?
Sí, sí, Ezequiel. Mire, al grano, al grano. Estoy viendo una de tus grabaciones. El tema bonito, el que cantaste en tu debut en Bigote. Tú eres el nuevo conductor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, soy el nuevo conductor de Bigote. Y la verdad que es un placer para mí que en este momento me estés llamando. La verdad que tienes talento. Tienes talento, siento que cantas con el corazón. Y me enteré por ahí que necesitas trabajo. Necesitas unos pesitos extras. ¿Te interesa? Claro, 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 claro. Señor Chagrindó, obvio, obvio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Usted me tiene que decir. Presta atención. Tienes 5 minutos para venir acá a mi oficina. Vente como todo un rockstar. Rockstar, Ezequiel, por favor. Y acá ya te explico qué es lo que vamos a hacer. 5 minutos. 5 minutos y nada más. Ahí voy a estar, ahí voy a estar, Chagrindó. Ahí voy a estar. Ya salgo para allá. Ay, estos novatos. Pase, por favor, secretario. Gracias. Pase, pase, por favor, tome asiento, tome asiento. Bueno, me siento ahí parado nomás. Acá le presento el regreso número 75 de Charlie Love con su nuevo servicio de amor a domicilio. Perfecto, perfecto. Y gran. Después va a leer, solo firme. Solo firme. No, pero solo firme, solo. Confía en mí. Soy el mago del amor, confía en mí. ¿Estás seguro? Le va a ir muy bien. No hay ninguna cláusula. Este es su lanzamiento a la fama. Firme ahí donde dice Ezequiel Bazán. Ahí firme. Perfecto. No se diga más. Empecemos con el regreso. Después puedo leer. Este es su nuevo uniforme de trabajo. Y a trabajar. Qué buena moto, Chagrindó. Gracias, gracias. Sí, parece que hay que trabajar mucho. ¿Está listo? Sí, sí, sí. Agarre. Vámonos. ¿Dónde hombre? No. Se fundió. Vamos a mi segunda moto. A ver, tengo otra moto. Vamos rápido. Hoy es el regreso triunfal de Charlie Love. Vamos. Esta me la traje desde Europa. Vamos, sube, sube. Vamos. Vamos. Este tiene encendido automático. Bien. Bien, por favor. ¿Qué hacemos ahora? ¿De qué dice? Para toda ejecución. ¡Aló, hermano! Hermanito de mi vida, hermanito de mi corazón, necesito un favor. Se me fundieron las dos motos. Préstame tu autito. Lo voy a cuidar, hermano, por favor. ¿Me lo prestas? Hoy regreso, hoy es 21 de septiembre y tengo un nuevo servicio de amor a domicilio. Está buenísimo. ¿Me lo prestas? ¿Dónde? ¿En qué parqueo? Estoy cerca, voy para allá. Lo voy a enchular y todo. Ya listo. Yo, hermano, gracias. Tenemos auto, tenemos transporte. Vamos, está en un parqueo por acá cerca. Charlie Love, el mago del amor. Soy ese lobby y canto con el corazón. Vamos en busca de nuestro primer cliente, de nuestro primer corazón roto. Vamos. Ella parece que el joven, sí, el joven. Ataca. Joven. El joven está triste. Mira. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Joel. ¿Está trabajando, Joel? Sí. ¿Usted no necesita tal vez que nosotros llevemos una serenata a su pareja? Yo soy Charlie Love. Y yo soy ese Love. Por ahora, no todavía. ¿Qué es lo que se pierde? Ya. Usted, señor, no necesita que llevemos serenata para su pareja.
Acá, a estos dos. A estos dos. Vengan, vengan, por favor, por favor. Acérquese, señor. Acérquese. Ustedes por ahí de repente tendrían a alguien para dedicarle una serenata que quieren que lo llevemos. Vamos. Usted, señor. Ya, súbase. No piense más y súbase, vamos. Chicos, suben. Sin miedo, sin miedo, vamos. Vamos, le vamos a llevar la serenata a la novia. Anda, pues. Te lleve ellos. A la corteja. Ya vamos, ya vamos. Vamos. Ayúdame. ¡Ay, mi tatuaje! No, pero ¿a quién vamos a llevar eso? Pero le vas a llevar a Kelly. Al que le vamos a hacer el servicio. Su nombre es... Alejandro. Caballero. Alejandro Caballero. ¿Cómo es que se llama su amada? Kelly. Alejandro. Y la amada es Kelly. ¿Con K? ¿Con quién? ¿Con qué? Con K. Kelly. ¿Cuánto tiempo llevan de relación? Hoy es un mes. Hoy, justamente. ¡Hoy es un mes! ¡Oh, es el destino, por Dios! Salute. ¿Se puede comunicar con la página de Facebook de Bigote? Ah, para ya. Para mi hija, entonces, excelente. Para su hija. Y usted, señor, no sé si quería dedicarle algo. Ah, perfecto. ¡Feliz día del amor, Charlie! ¡Gente! Hay mucha clientela, mucha demanda. ¿Y cómo se conocieron? ¿Dónde se conocieron? Esto lo necesito. Uy, mi corazoncito se está despegando. La patada. En una fiesta. ¿Dónde era? ¿En qué fiesta era? En el cumpleaños de la prima. Pero no podemos ponerle así, como si nada. Tiene que ser poético. Ya se lo expliqué. Ya está bien, está bien. En una fiesta. Mi ojo. ¿En qué estaba bailando? Mis ojos. ¡Uy, mi corazón! Es que es el único que tengo, chicos, ustedes entenderán. Y tal vez se dicen algo de cariño, osito gumi gumi, cielito lindo, amorcito, cuchicuchi, alguna frase que tengan. Oh, Kelly. ¿Ah? Mi flaquito, mi gordito. Mi gordita. Mi gordita. No, no puedo poner gordita. Pero, nada puede. Una mujer no se le dice gordita. Con amor. Pero con amor, pero si lo puede decir él, no yo. Mi gordita bella. Oh, Kelly. Oiga, es el lobby. Necesitamos algún detalle, unas flores, unos chocolates, algo. ¿Dónde o algunos sacar? Juguitos. ¿Cuál es su jugo? Unos juguitos. ¿Cuál es su jugo favorito? Ahí está. Un juguito. Por favor. Lo haremos. Está bien, está bien. ¿Este cuánto costará el juguito? 10 pesos, ¿será? 10 pesos. No, nada más. En ese caso, dame 15 y ya está. Así que vamos a ese lobby. Juguito de frutilla. Juguito de frutilla. Listo, ahí está, nos está sirviendo, Ezequiel, lo logramos. Gracias. Lo logramos. Estamos muy agradecidos. ¿Con dónde? ¿Cómo que no se puede? Bueno, mandemos un saludo a la cámara. Ahí, Ezequiel, manda un saludo. Señor. Padrino. Por favor. Padrino. Por favor. Va a ser nuestro padrino. Como usted nos acaba de financiar, nosotros le vamos a dar un servicio gratuito de serenata para la persona que usted ame. Lo único que necesitamos es un vasito de frutilla. Nada más, ¿sí? ¡Eso sí! ¡Que vive el amor! De corazón, porque usted hoy es un héroe del amor. Eso es lo que es, un héroe. Un héroe del amor. Lo escuchó, un héroe del amor. Gracias. Y usted, señora, es una afortunada al tener este héroe del amor. ¡Que vive el amor! ¡Que vive el amor! Pues gracias. Kelly, voy por ti. Hola. Es que le voy a hacer una sorpresa y quiero que nos encontremos en un lugar. Es el lobby. Cambio de planes. Parece que está en su casa. Iremos a su casa. Pero es lejos. En el amor no tiene distancia, Chanelo. Pero no tenemos presupuesto y no hay gasolina. El amor no tiene distancia. Alejandro, ¿tienes presupuesto para la gasolina? Claro. Perfecto. Vamos a su casa. Vamos a su casa. Oye, querido Alejandro, es muy importante saber el motivo de la pelea. ¿O tú qué dices, ese lobby? Me parece que deberíamos saber los motivos para saber qué tipo de canción hacer también. Le contaron que yo estaba con otra chica y, bueno, o sea, solo hablábamos y esa chica se envió este mensaje de hola mi amor y se lo mandó, pero yo no sé. ¡Qué barbaridad, caramba! ¡No puede ser! Cuando alguien mete
Una persona no trae nada en la vida de la persona. ¿De qué habla ese lobby? Cuando una persona intenta terminar una relación de dos personas es porque... Me olvidé que iba a decir. Ya, vamos de nuevo. Cuando una persona... El amor es fuerte. Muy fuerte. Ese lobby, eres un idiota. Muy bien, ese lobby, Alejandro y compañero de Alejandro. Llegó la hora. Llegó la hora y este es el plan. Tenemos la canción, tenemos el detalle que es el refresquito de frutilla. Y tenemos la frase también de Alejandro que la voy a llevar. Y ahora, ahí está Alejandro, muchas gracias. Alejandro, cuando yo te sirve, tú sales corriendo con el corazón. Sales corriendo con el corazón y nada más. Llegamos a la casa de Kelly Torres. No sé si es esta o esta. Alejandro parece que nunca vino a su casa. Oye, esas florcitas están bonitas. Un favorcito, ¿estas son sus florcitas? Sí. ¿Me regalan unas cuantas? No. Por favor, no sé si... De Marquina, ¿no? Exacto, Charlie Love. Marquina, Carlos Marquina es mi hermano. ¿Qué tal? Es el lobby. Perfecto. Uy, creo que no hay nadie. Justo salieron. No está Kelly Torres. Venga, por favor, Kelly Torres. ¿Es usted? Sí. Bien, queríamos primero darle un refresquito. Porque sabemos que el de frutilla es favorito. A ver, pruébelo, es de frutilla. En ese calorcito viene bien un refresquito de frutilla bien frío. Está rico, Kelly. Está rico. Y bueno, tenemos más detalles para usted. Unas florcitas con mucho amor y con mucho sentimiento. Y ahora sí, la parte principal de todo. Para ti, Kelly, con sentimiento por el Día del Amor. Hace un mes que te vi, hace un mes me enamoré. En una fiesta prometí que serías para mí. ¡Eres para mí! Vamos a leer la siguiente carta para usted, que dice así. Amada Kelly, desde el primer día que te conocí, supe que eras para mí. Aquella noche que todo comenzó por un juego, terminó siendo algo serio. Sé que la fregué, pero quisiera que me perdones y me des otra oportunidad. Sí, sí. Quiero pasar estos últimos días contigo. Sí. ¿Sabes? Porque tú lo haces especial. Cada momento te quiero. ¿Quién crees que te mandó esta cartita, esta canción y todos estos lindos detalles? Y que contrató este servicio, porque no es nada fácil contratar a Charlie Love y a ese lobby. ¿Alejandro? ¡Correcto! ¿Qué pasa, Alejandro? De mis alegrías, cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo. Bueno, pero queremos escuchar qué dice Kelly. ¿Le va a dar esta oportunidad a Alejandro? Puede ser. No, es que no es puede ser. Aquí es sí o no. ¿Alejandro le da esta oportunidad? Sí. La protagonista ¡sí! de mi historia. ¡Que la que vivo el amor! Estamos a solas, la que ya es feliz y siempre está presente. Y de esta manera terminamos el primer capítulo. ¡Que vive el amor! ¡Arriba Alejandro y Kelly! Soy Charlie Love. Y yo soy ese lobby. Y esto fue Servicio de Amor a Domicilio, La Serenata. Llámenos. Hasta la próxima. ¡Buenísimo! Me encantó. Me encantó. Sigan incentivando a los chicos. Quiero decir que fue complicado buscar el primer cliente porque es. Oye, ¿puedo hacer una pregunta? Tengo muchas curiosidades hace mucho, mucho tiempo. Ahora más que son dos. Oye, ya no voy a preguntar ya. Ya pregunte. No, ya no quiero ya. Está abierto el micrófono para que usted pueda consultar el frente de todo el mundo. Oye, a ver, Charlie Love es el mago del amor. Es el que une parejas. Sí. Ahora ese lobby también une parejas con sus serenatas, con sus canciones y todo. Sí. ¿Por qué ellos que unen parejas, que son tan amorosos y románticos, están solos?
Están solteros. Ay. Porque nosotros damos el amor a toda la gente. Nosotros nos dedicamos a brindar y dar amor. No es necesario que tengamos una pareja al lado. Somos solteros dedicados al servicio del amor y de la población. Y, por ahí y además no ve que a todos le dicen el mismo piropo. Entonces, ¿qué van a tener novia? Tiene verba, tiene verba. Pero, ¿sabe qué? Mande ¿por qué datos me personales el teléfono para que nos comuniquemos siempre con nosotros. Y quiero mostrarles esta muestra de amor, por favor. A ver, ¿cuál es? Oriana, adelante, por favor. ¿Dónde está Oriana? Oriana. ¿Oriana? ¡Mamita! Oye, viendo el programa. ¡Ay, mi amor! ¡Qué bueno! ¡Esa es una verdadera bigotona! Gabriel, eso sí es amor. Y Darwin, estábamos mirando a Charlie Love, felicidades de verdad, y a ese lobby excelente. Así que estos eran, son bigotones fieles, estaban aquí mirando el programa. Y aquí también, en mi última casa. Un abrazo. Y hay muchos bigotones. Un aplauso para Ori. Regrese, muy bien. Doña Choca. Doña Choca. Eso. No quiere que felicidades, la Oriana. Cinco corazoncitos en cinco diferentes casas que estaban viendo bigote. Hoy, 21 de septiembre. Bueno, ese lobby. A recibir los datos personales de todos los bigotones, sus teléfonos para que nosotros nos los llamemos y hagamos el servicio de amor a domicilio. Será hasta la próxima conmigo. Será muy bien, próximo, amigo. Buen gracias trabajo por contratarme. Necesitaba una pedida. Gracias, Charlie. Oiga. Es la novia de mi amigo. Se olvida, olvido, creo, a rato. Gracias. Gracias por hablarnos este día. ¡Oiga! ¡Feliz día del amor! ¡Oiga, Charlie! ¡Que vive el amor! Antes de que se vaya, tengo que darle un consejo. ¡Ay, ay, ay! Si usted tiene alguna persona a la que quiere conquistar y no sabe cómo, también la puede llevar al cine. ¿Le gusta el cine a usted? Me encanta. Entonces llévela a Multicine, Charlie Love. A Multicine. El mejor cine de la ciudad y el cine oficial de los bigotones. ¡Vamos! Así que ya sabes, ¡arriba! ¡Multicine! Porque llegó septiembre, mes de Santa Cruz y del Expo Cruz. Así que tienen que visitarnos en el Pabellón Internacional 4, Stand 16. Los esperamos con nuestro combo ferial que no se lo pueden perder y con muchas sorpresas para todos ustedes. Estamos ubicados en la Avenida Banzer, Cuarto Anillo, Mon Las Brisas, tercer nivel. Multicine, el cine de los cruceños y el cine oficial de los bigotones. Una bigotona nos mira desde saludá, vale, saludá. Argentina. Saluda, Valentina. Saluda, Valentina. No saluda, vale. Uy, se tildó ay, un poco. Se congeló. Se congeló un poquito. O se quedó quieta. A ver, la toco para ahí que está, tú me ahí, vaya. Está. Ahí está. Ahora sí. Saluda. Ay, hola. Está saliendo por la tele, amor. Valentina. Sacale los audífonos para que se escuche. A ver. Micrófono. Ahí, micrófono. Micrófono, lagarto. Espera un rato, vale. Ahí está. Bonito. Ahí está, lagarto. Saluda, vale, ahí a la cámara. Hola, vale. Oye, es igualita, Ezequiel. Saluda a la cámara, Valentina. Saluda a la cámara. Valentina. Está tímida. Está tímida. Ezequiela. Está re tímida. Eso. Chao, bigote, Valentina. Solo diga bigote. Vas a verlo a tu papi cantar ahorita. ¡Bigote! Oye, ella, Valentina tiene que ser impulsora de bigote en Tucumán. Estoy escuchando cumbia, le encanta la cumbia. Le encanta cantar y bailar a Valentina. Y él odia la cumbia. Chao, Valentina. Vale, chao, decí chao. ¡Decí chao! ¡Torre, vale, papá! ¡No puedo creer! Despistada igual que yo. Bueno, chicos, vale, saluditos. Vamos a ver un poquito de música en este momento. El ranking bigote. Hola, gente linda del YouTube. Te recordamos que las segundas partes siempre las dejamos en la descripción de los videos. Te voy a guiar para que lo hagas correctamente. Por ejemplo, tú estás viendo la primera parte de Bigote en YouTube. Como ves, solo está la primera parte en el canal de YouTube.
debes apretar la pestaña para abrir la descripción. Haces clic aquí para ver la segunda parte y de ahí te va a llevar a la publicación con la segunda parte en cochabandido.com. Y otra observación es cuando no pueden ver los videos, tienes que hacer clic en el botón de play. O sea, esta es la segunda parte, vas a hacer clic en el botón de play rojo. Como ves, te deja apreciarlo correctamente. No hagas clic en las letras, ya que el YouTube muchas veces no deja ver los videos desde el celular. Pero sí desde nuestro sitio, ya que es como si lo estuvieras viendo desde tu computadora. Si un video se queda sin audio, eso es porque tenía muchos temas o un tema con copyright. Y YouTube le quita el audio y por esta razón lo bloquean. Nosotros haremos lo posible por subirlo a otro servidor. Si un video te gustó y quieres compartirlo, puedes hacerlo dando clic en los iconos de las redes sociales que están aquí, en la red social de tu preferencia. En Cochabandido puedes ver otros programas haciendo clic en este menú. No solo compartimos programas de tele, también tenemos otros contenidos interesantes, como por ejemplo, cómo comprar por internet desde páginas como AliExpress, eBay o similares, y todo con una tarjeta de débito. ¿Quieres buscar otros contenidos? Puedes hacerlo desde el buscador del blog. Escribe lo que te interesa y te va a aparecer contenido relacionado. La mejor forma de agradecer es compartir la página en tus redes sociales. Eso nos inspira a seguir publicando. Muchísimas gracias por visitar cochabandido.com. Un saludo a todos los fans de la tele boliviana y a los que les gusta el trabajo de Cochabandido. Eso sería de momento y sigue disfrutando de tu programa favorito. Déjame que te cuente todo lo que no quisiste escuchar. Es el día perfecto para darle el regalo ideal a esa persona que nos acompaña en cada momento. Visita Toto y te ayudaremos a encontrar el regalo perfecto para aquellos con quienes recorremos el camino. Para hacerlo aún más divertido, entra a www.pensandoenti.com.bo y en el test de estilo de esa persona especial y descubre su regalo ideal. Además, si llenas sus datos personales y compartes el resultado en Facebook, participas del sorteo de hermosos regalos para ti y tu mejor amigo. Y sí, así es, cada uno se lleva un regalo Toto, así que ya saben, chicos, tienen que ir a Toto. Esta actividad está fiscalizada y regularizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego. Hola. Porque tu regalo lo escogí pensando en ti, te lo hice Toto. Gracias, bigotonas. Continuamos con el programa de 21 de septiembre, Día del Amor. Lo estamos pasando muy bien. ¡Ori! ¡Hola! ¡Ori! ¡Gracias! Bien cumplido, bien cumplido. Gracias. Bien. Hoy he visto Charlie Love con mis amiguitos ahí en la casa. Así que un beso enorme para Doña Choca, que estaba ahí. De verdad, hay mucha gente que nos sigue. La señora Betsaida también, la señora Beth, que ahí estuvimos hablando, compartiendo. Y la señora Beatriz, a la abuelita, por eso. Qué a la señora Betsaida. De verdad, nos sigue tarde a tarde y se ríe con nuestras ocurrencias. Bueno, un saludo para todas las familias que visitó Oriana. Y vamos a estar molestando no solo a las cinco familias, sino a muchas familias de la ciudad. Porque nos quedan muchas penitencias, las podemos... La de la ducha quedó muy buena. Uy, la de Gabriela mañana. Mañana toca a Gabriela Segarra. Ay, ay, ay. Oye, me ganó Oriana. Bigotones, no bigotones enamorados. No sé qué tiene que ganas, ¿no? Últimamente. ¿Qué pasó? Estoy con mucha suerte. Oigan, traigan los puffs rápido. ¿Qué pasó? Porque hay que ver... Hoy ya tenemos todos los cuatro. Martina. La siguiente nota, con mucha comodidad. Uno, dos, tres, cuatro, ay. Cinco puffs. ¿Qué sería lo que se viene? Este puff es para dos, así que te sientas acá. ¿Nota de qué es? Ay, ahí los dos. Por favor, porque quiero agradecer públicamente a esta señorita, a Gabriela Segarra, porque me sorprendió. Muy pocas veces me sorprende, pero cuando lo hace, lo hace muy bien. Tuvo muchos cómplices y la verdad quedé gratamente sorprendido por ese detalle. Primera vez que almuerzo en plena calle, en medio de la calle. ¿Había escuchado alguna vez esa sorpresa? No, nunca. ¿Jamás? Bien jugado. Bien jugado. Yo dije, tengo hambre y me gustaría hacer desear a la gente. Pero tuvo un intento, el primer intento fue fallido. Fue fallido. En vez de almuerzo tenía que haber sido desayuno, ya les vamos a contar. ¿Puedo contar qué pasó? Así que, primero, ¿qué tenemos? El fallido quiero primero. El fallido, por favor, quiero ver eso. Bueno, entonces, Gabriela quería sorprenderme con un desayuno, pero salió mal, no sabía de quién era, así que vamos a ver lo que sucedió. La intención es la que cuenta. Pero no puedo creer, ¿eso para quién es? ¿Para mí? ¿Es para mí? ¿Será que Charlotte de Love me trajo esto? ¿Para quién es? Para usted. Yo soy Charlie Love.
por si acaso. ¿Es para Charlie Long? Para Marina. ¡Ay! Es para mi hermano, ya me estaba ilusionando. ¡Hermano! ¡Te buscan! ¡Hermano! Está acá. Ese lobby. Ese lobby. ¡Hermano! ¡Te buscan! ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Para mí? No sé quién trajo. Me mandaron. Vine de Home Móvil. ¡Wow! Oye, esperen. Si no es de la que sabemos, voy a estar en problemas. Espera. ¿Dónde está el mensajito? Debe haber un mensajito por aquí. Mensajito, mensajito, mensajito. No, no hay mensajito. Yo creo que es de ella. Gracias, Gaby. Gracias, mi amor. Te amo mucho. Feliz Día del Amor. Oye, qué bonito detalle, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ese lobby. ¿Qué pasa? Me hubiera encantado que hubiera sido para mí también. ¿Pero te puedo invitar? ¿Un marshmallow? No. ¿Un marshmallow? Un juguito. Te invito. Oye, tengo que hacer algo. ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Será que puedes darle una sorpresa a Gabriela? Llegó el desayuno y yo dije ya graben, porque sabía que era una sorpresa, pero me asusté porque no había ningún mensaje. Claro, el desayuno no tenía que haberle llegado a él y el guardia amablemente lo hizo llegar. El guardia metió la pata y subió a la oficina. Pero eso no es todo. No entendí. Porque si el intento A falla, existe un intento B. Sí. Un plan B. Un plan B. Un plan B. Oye, no entendí qué fue lo que falló. Ya, es que en realidad me tenía que llegar el desayuno y no tenían que entregármelo. Me lo entregaron. Y yo empecé y yo grabé. Chicos, hay un detalle, graben. Entonces justo estaba con Charlie Love, recibí el desayuno, no había mensaje. Me asusté porque no pensé que era de Gaby. Claro, claro. Pero aquí tenemos la segunda parte. ¿Qué pasó? A ver. El te voy a amar. Que hoy es el Día del Amor y por el Día de los Enamorados le preparé una deliciosa... ¿Qué sería? Almuerzo, un delicioso almuerzo. Un delicioso almuerzo y lo tradicional, y obviamente que nosotros no hacemos nada común. Es por eso que el almuerzo ya va a ver dónde es. Se imaginará que es algo raro. Y nosotros estamos preocupados porque Carlos viene atrás de nosotros y él supuestamente se fue a grabar una nota de Charlie Love aquí. Él según piensa que estamos en el canal. Y bueno, esperemos que no se dé cuenta. No, no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Piensa que es Carlos. ¿Quién es Carlos? Ya llegamos. Ya llegamos. No sé en cuánto tiempo llega Carlos. Oh my God, qué bello quedó. Miren lo que va a ser el almuerzo, la preparación. Muchas gracias. Gabo me ayudó un poquito y él igual. Estamos haciendo tiempo. No llega. Mucha trancadera. Amigo, viva el amor, amigo. Mira qué bueno es. Mira qué bueno es, qué lindo. Estaba entrando. ¿Sí? La chica de la sorpresa. Basta de machismo. ¿Qué se creen? ¿Yo no tengo plata? Yo tengo plata. Gracias. Santa brasa, gracias. Me dejó abandonada. Soy Charlie Love, el mago del amor. Soy ese lobby y canto con el corazón. Ahí viene, ¿dónde? Oh my God, está ahí Charlie Love. Mira, enfócalo. Para. ¿Ah? Esto, graba, mira. ¿No es grabando? ¿Por qué se va él? No sé, te veo nada. Es que es su hermano, es su hermano. Ah, es su hermano, va a ir a avisarle a Carlos. ¿Por qué nada, no te das cuenta que estaba en la mesa? No me va a meter. Yo no ¡Ah, pobrecito, le faltaba la lente! ¡Qué poca vida! No veía, estaba con gafas, ¿es Gabriela? Está yendo. Oye, no, se pasaron. ¡Idiota! ¿Por qué no?
Estaba sin lentes. Es Gabriela, ¿verdad? Pasamos dos meses por ahí. Pero por lentes no veo. Pero Fifu sigue diciendo que vive el amor. Soy un idiota, ¿no? Dos meses te mandó la chance de poder pasar una vez más. Por eso te preguntaba si quería que maneje yo. Soy encarnado, ¿no? Soy encarnado, ¿no? Yo me la veía y Gabriela te saludaba. Y vas a pasar como... Yo me la fui al corazón. Que vive el amor. No puedo creer. Me siento mal. ¿Dónde parqueo? Ya estoy manejada. Mucho ya. Gatón y estaba con gafas y no vi, pasé dos veces al lado de la mesa, Gabriela lista y no la vi. Yo me acerqué. ¿Sabes qué? Me encantó porque es algo que nos demuestra a todos que no necesitan algo así gigante, necesitan un detalle que te nazca, algo diferente, algo fuera de lo común. Y ¡qué bello! Hacer que esos momentos comunes sean especiales. Así es. No, y aparte, un aplauso muy para ahora. De verdad, muchas gracias, Gaby, te amo mucho. Felicidades a todos los enamorados. Y con este momento romántico nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. ¡Con más! ¡Chivote! Queda pendiente el
desafío con la pequeña bailarina. Los seguridades también van a volver, me imagino, para cuidarla. Y bueno, les deseamos un feliz Día del Amor. Nos vemos en la feria. Eso, nos vemos en la feria. Pero aquí está Ever, que va a presentar su backstage. Nos despedimos, chicos, con el backstage. Ojalá les guste. Esto es un agasajo por el Día del Estudiante. Así que dale play. Adelante. Vamos. Chao, Bolivia. Bigotones, son exactamente 4:30 y vamos a conocer al público porque ya hay harta gente. ¿Sí o no, señora? ¿Sí o no? Señora, ¿a usted le hablo? ¿A usted? ¿Sí? Bigote, bigote. Eso, muy bien. Chicas, bienvenida. Bienvenida, deje de comer, por favor, señorita. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Ustedes son estudiantes? Felicidades en su día, entonces. Muchas felicidades. ¿Quién más es estudiante? Felicidades, chicos. ¿Ustedes, estudiantes? ¿Estudiantes? Muy bien. Hoy día también, ¿qué se celebra? Día del Amor. ¿Dónde está su novio? No vino. ¿Quién está de novio aquí? ¿Dónde está el de novio? Ahí está el de novio. Saludos de novio. Muy bien. Choque esos cinco. Dígale algo bonito, por favor, aquí a la señorita. La amo mucho. ¿Ya? Y que estoy feliz de estar con ella. ¡Ay, qué lindo! Bigote llegó con...